Me habéis preguntado el por qué he cambiado tanto de guitarra en, en estos años, ¿no? desde que saqué mi disco de origen. ¿no? Eh, deciros que yo siempre he tenido guitarra de Conde, de Gravina, ya comenté en algún vídeo la guitarra que, que tocó Paco de Lucía, que era mi guitarra la que más años he tocado y, y mi mejor guitarra. ¿no? Eh, Luego, como yo tuve un tiempo eh, cantando y, y la verdad que yo no creía que, que volvería a tocar. Eh, entonces ahora realmente me arrepiento de no haber estado pendiente de haberme. de haber tenido otras guitarras, ¿no? haberme en su momento comprado otras buenas guitarras ¿no? para tener mi guitarra de, de concierto, ¿no? Pero realmente no. No, lo, no pensaba que iba a volver, volver a, a tocar. Eh, entonces, cuando decidí tocar otra vez y, y empecé a preparar mi disco origen, pues empecé a, pues, a investigar un poco, constructores, eh, a hablar con amigos, a ver qué. Que guitarra porque la guitarra que yo que yo tenía en aquel momento era una Conde Atocha y esa guitarra se me quedó muy era muy blandita, que a la hora de tocar en, en directo, a la hora de tocar solo y he explicado muchas veces que, que necesito una guitarra que, que tenga más tensión. ¿no? Entonces, empecé a buscar guitarra y y la primera que tuve pues, fue una guitarra de, de Jerónimo Pérez. Una guitarra que habéis visto en, en algunos vídeos, en algunos conciertos. Una guitarra negra. Lo que pasa es que esta guitarra eh, me hacía mucho daño en la mano izquierda. ¿no? Por eso esto es lo que hablo siempre de dónde está la mejor guitarra. Es la que te va bien. ¿no? Y esta guitarra me iba bien de mano derecha, pero de mano izquierda me hacía me hacía daño en los conciertos, me, 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 me daban me recuerdo un concierto que me dio como una punzada aquí en, en, la, en la muñeca y me hizo mucho daño. ¿eh? Entonces, igual que la con la que grabé el disco origen era es una blanca que aparezco en, en la portada y en, y en el vídeo de las alegrías de la reconquista. Esta guitarra me pasaba igual, yo cuando grabé el disco, lo grabé con esa guitarra, eh, terminé con una, con una muñequera. Entonces, pues nada, yo ahí me quedé esperando una guitarra más cómoda eh, que a la misma vez tuviera tensión de la mano derecha, pero esa guitarra no, por lo que sea, pues no apareció y entonces pues tuve que, que buscar otro constructor. ¿no? Entonces ahí pues volví con... hablé con Carmen de Conde Atocha. Ella me mandó varias guitarras. Eh, y entonces elegí una de esas guitarras. Y, y bueno, y esa guitarra pues la he tocado en varios conciertos. Eh, no, mm, a ver, esto a veces es que es complicado porque la guitarra... O sea, te llega una guitarra y con esa guitarra tienes que tirar para adelante, ¿no? Esa guitarra en su momento pues, me, hacía el, me hacía el apañón y, y no estaba mal de sonido, pero después de varios conciertos tampoco era la guitarra que a mí me gustaba, aparte tampoco la estética, en fin, a veces es un poquito complicado, ¿no? Y entonces, pues, pues nada, le dije a Carmen que, que, quería, que quería otra guitarra, y me, me hicieron una guitarra, que, que es la guitarra que está en algunos vídeos que tocó Casilda de Paco de Lucía. Una guitarra muy bonita, eh, con la tapa así color, color miel. Una guitarra que tiene muy buen sonido. Eh, pero cuando la primera vez que la toqué en concierto... Lo pasé fatal. Una guitarra que se me vino abajo y, y le cogí hasta un poco de manía a la guitarra porque ese concierto tengo muy mal recuerdo. ¿no? Aparte, así muchísima humedad, en fin, lo pasé fatal. Una guitarra que también a mí me gusta que la caja sea un poquito un poquito ancha porque al, al, a la caja sea un poquito más ancha, a la hora de abrazar la guitarra yo estoy más cómodo. Como que no me sobra mucho brazo. ¿no? Y bueno, y la guitarra no tampoco era así, era un poquito estrechita, en fin. Esto de la guitarra es muy, es muy complicado. Entonces, siendo una guitarra que suena bien, ¿no? porque el otro día alguien me preguntó que, que a veces había hecho vídeos, no sé si con buena o con mala intención, creo que con buena, no sé, creo que era curiosidad, ¿no? pero, pero que yo había hecho vídeos con otras guitarras, como recomendando tal. Entonces, claro, cuando un constructor te... Te hace un precio en una guitarra o te cede una guitarra, o lo mínimo que puedes hacer es hacer un, un vídeo con ella ¿no? y sale si la guitarra está, está bien. A mí es verdad que esto a veces me ha llevado a, a, a que algún constructor incluso se ha enfadado porque no sé, es un mundo, la verdad, el mundo de los constructores. Eh, a veces hay que tener cuidado porque no sé, eh, parece que tienes que tener muchísimo tacto si no eh, se puede enfadar a alguien o no sé. Eh, las cosas pienso que, que hay que dejarlas muy claras, esto lo digo por si os pasa. ¿no? Dejar muy claro lo que habléis con los constructores y el acuerdo que lleguéis, porque, porque si no mmm, podéis tener algún tipo de problemas, de enfado y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta guitarra de Conde Atocha tampoco me fue bien para los conciertos y eh, conocí a Juan Miguel González. Y, y Juan Miguel González pues me enseñó una guitarra blanca que me gustó. La verdad que me sorprendió muchísimo la, la calidad de sonido y el volumen. Pero sí es verdad que cuando la he tocado en directo pues se me venía abajo también, ¿no? Y en el directo me sonaba como muy muy aguda, un poco metálica, y, y, y tampoco estaba cómodo, ¿no? Esto yo siempre digo que el maestro tenía como 30, 40 guitarras, y, y al final en el escenario casi toda su vida tocó con una guitarra que tenía su hermano en un armario, ¿no? Que decía que no se podía tocar, ¿no? pues al final esa fue la que a él le vino bien, ¿no? No es fácil encontrar la guitarra que te venga bien para tocar en, en directo, ¿no? en los conciertos. Y, y bueno, y con Juan Miguel González, eh, yo creo que es con el que llevo más tiempo porque pienso que también es muy importante que con él me, me comunico muy bien. Y es uno de los guitarreros que he conocido que es más, eh, ¿cómo decirlo?, que, que te escucha. A veces... Eh, con los guitarreros no es fácil, ¿no? Porque eh, yo creo que muchas veces subestiman al guitarrista, ¿no? Como que el guitarrista no sabe mucho de, de construcción, que sabe tocar, pero de construcción. Y no es que te, tengamos que saber de construcción de guitarra. Pero sí somos eh, los que tocamos esa guitarra. Entonces, si un constructor de guitarra te escucha, eh, es más fácil, ¿no? Llegar a, a tu guitarra o te escucha que le dices, pues mira, pues yo este sonido, esta guitarra la veo, a lo mejor puedes conseguir que suene más redonda, que suene en vez de tan metálica, un poquito más, más grave y no... Y, y, y buscar y entonces Juan Miguel ha sido una persona que, que con la edad que tiene ya me ha escuchado mucho, ha intentado buscar, sigue buscando, porque yo sigo en, en, en la búsqueda de mi guitarra de, de concierto y ahora toco con esta guitarra roja que me veis eh, que no me viene mal del todo que puedo defender más o menos ahí los conciertos pero todavía necesito una guitarra con más tensión no una guitarra negra buscando que tenga y él está en la búsqueda de eso ¿no? entonces eh, pues con él llevo ya bastante tiempo la verdad que hemos hecho una buena amistad y, y aparte de la calidad que veo en sus guitarras y y del, el, el, el buen gusto que tiene y la manera de, de, de trabajar la madera ¿no? pues pues tengo no sé una amistad con él eh, muy bonita que, que eso hace que todo que todo sea fácil ¿no? me gusta mucho ir cuando tiene guitarras nuevas eh, le digo pues esto me gusta más por aquí o el, el mástil me gusta más por aquí en fin Así que, que bueno, lo de cambiar de guitarra, pues, pues os he contado un poco la historia ¿no? de, de, de estos años, ¿no? Eh, esto no quiere decir que en cualquier momento, eh, no sé, me llegue una guitarra de. de. yo qué sé, de conde tocha o de. yo qué, no sé. Y de cualquier otro constructor y me, y me gusta y me sienta bien, pues lo mismo la toco o la toco. Porque las guitarras también, lo mismo me gusta una para grabar ciertas cosas, ¿no? O por ejemplo, yo tengo una de Juan Miguel que es la que utilizo para, para los conciertos, para, para guitarra y orquesta porque la sonoridad es diferente Esto... En fin Esto... Nunca... Nunca sabes dónde va, dónde va a estar tu guitarra, ¿no? Yo tengo fe en que Juan Miguel la va, la va a conseguir, ¿no? Porque está muy implicado y, y eso pues a un, a un músico gusta mucho, ¿no? El que alguien esté ahí pendiente y empeñándose en hacerte la guitarra con la que tú te sientas bien, ¿no? Para mí eso es casi, casi más importante que, que la guitarra en sí, ¿no? Así que, bueno, espero haber contestado vuestras dudas. Y cualquier cosa, pues nada, me dejáis un... Un mensajito si tenéis alguna duda más con, con respecto a esto o a cualquier otra cosa. Así que, que bueno, como siempre os digo, gracias. Gracias por, por el cariño. Eh, no os olvidéis de eso de suscribiros y de darle a la campana para que os lleguen todas las notificaciones. Y nada, por aquí nos vemos. Un abrazo.